Failure to do so will result in your death. Watch out. I'll be right behind you. Don't look at me. Don't blink. Don't close your eyes. ¿Este vos entendés lo que dice en español? Sí, sí, sí. ¿Como para traducirlo? No me mires, no te tenés. Bienvenido a la mansión. Encuéntralas todas y vas a salir vivo. No mires, no pestañees, no nada. Bueno, pues sabes que ya estoy grabando, ¿no? Sí, hola. Pues nada, chicos, estamos con Farias en la modalidad de Enderman, una nueva modalidad que han puesto en Cubecraft, que es básicamente por Halloween. Me ha venido todo un grito ahí. Pero bueno, esto consiste simplemente, es lo mismo que el juego de Slender, pero en Minecraft. Consiste en buscar las notas, en contar 20, sin que te encuentre el Enderman y te quite vida. Si me encuentro al Enderman, no tengo que mirarlo, porque si no me va a empezar a quitar vida sin parar. Me acabo de encontrar una nota y un Enderman. ¿Una nota? Bien. Tenemos Enderman. Tres por el momento. Ok. Oh, me encontré una chica. Justo me asusta la chica. Ay, esto da mucho miedo, que lo sepan. Sí. Está en el oscuro. Me había olvidado de la antorcha. Siento que esta antorcha la podemos utilizar por un breve tiempo. No sé si se puede recargar. Pero la puedo utilizar. Ahí está. La voy a utilizar cuando sea necesario. A ver. ¿Qué pasó? ¿Descubriste algo nuevo? Sí, la antorcha. El power ese de la antorcha consiste en prenderla y apagarla. ¿Prenderla y apagarla sin más? Vos entras en una habitación, prendes la antorcha, pegas una ojeada. Así que eso es lo que justo había dicho. Es simplemente para eso, parece. Porque no se la puede recargar. Llevamos 5, bien. Encontré otro. Yo le doy clic derecho a los cuadros y me sale un sonido raro. ¡Ay, Dios! Se ha pegado un susto. A mí me ha pasado muchas veces que cada vez que estoy mirando arriba, pues me sale algo muy raro. Sí, es como que se me va arriba. Bueno, a mí me acaba de salir una cara de Enderman ahí. Me encontré una zona. ¿Una piscina? ¡Uy! Sí. Enderman. Me encontré el Enderman. Ok, se me pasa. ¿Qué? ¿Sigue acá? ¿Está en la piscina conmigo? Guarda porque si encontrás Prismarine, vuela de él. Porque aparece un montón en la pileta, por lo que he estado viendo. ¿Aparece mucho en la pileta el Enderman? Un montón. A mí me apareció dos veces en el cachito que estuve, en la partida de prueba. Che, ¿y qué pasa si prendo la antorcha? Porque está acá. Ya se fue. Se va. Está Deadpool ahí abajo, ¿viste? ¿Deadpool? ¿Acá abajo adentro en la piscina? Pileta. Uy, adentro de la pileta está Deadpool. Lo encontré otra vez. Sí, tienes razón, ¿eh? Me voy de acá. This is so creepy. A ver, vamos por acá. Estoy... Una nota. Bien. Nico. Una tensión. Estoy agarrado a la silla y no te quiero decir con qué. Yo estoy en un bar, una especie de bar extraño. Uy, otra vez, es que no. Cada rato me lo encuentro. ¿Será que la antorcha? A ver. Me va a matar. No, pensaba que era para recuperar la vida, pero no. No, la antorcha no me da nada. Simplemente para iluminar. Yo prefiero que ir así, sin más. Si jugamos. Otra nota, tres notas. Siete, perfecto. Otra vez. Mira, todo eso sin parar. A ver, los cofres no se pueden abrir. No, los cofres no. Otra nota. Perfecto. Creo que está aquí afuera. Si me quedo en el agua, no se puede acercar. Hay lugares con agua.
Intuimos que no, ¿no? Por mecánica de Minecraft, pues Sería no. la lógica del Minecraft. Bueno. Qué gritos que me pegan. Uy, 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 tengo otro acá. ¿Sabes qué nos puede aparecer a los dos a la vez? Sí, aparece en los dos lados. De hecho, me acaba de aparecer y creo que voy a decir que no, otra vez acá. Uy, las ratitas. A ver, quizá están en las diferentes habitaciones. Sí, no, este no es ojo. Yo ya voy entrando en la misma habitación como 6 veces. Sí, viste, te re perdé. Esto sigo sin saber qué es lo del ascensor. Uy, 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 Estoy uy, 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 otra vez. en una puerta cerrada. Tengo ceguera y lentitud. ¿Sí? Sí, bueno, pero creo que es por lo de este juego, sin más. Porque es No, yo infinito. tengo cosas nada más, ¿eh? Estoy con... Ay, Dios. Yo no soy muy Estoy de con... pegar así los gritos así típicos de los que hacen, viste, cuando te asustas, pero. Me están siguiendo dos. Pero de asustarme sí que me asusto. Sí, creo que me salí de Sí, la. sí. Me están siguiendo dos y me parece que me van a matar. Creo que me salí de la mansión. ¿Se podía salir de la mansión? No sabía. Sí. Yo salí hoy. Y si escapo y los dejo ahí todos, a todos tirados. La verdad. Yo lo haría porque me están siguiendo ahora. Me parece que están levantando la probabilidad. Dejen de seguirme. Niño mierda. Yo me estoy comiendo bastantes screamers, ¿eh? Sustos no, screamers sin más. No, parece que no se puede salir, ¿eh? Está todo rodeado. No, no se Sí, puede salir. está. Me mató. ¿Te mató? Dios. Uy, ¿cuántos quedamos? Cuatro. Ah, esta es la tuya, Y hay ¿eh? muy Esta es la tuya. poquitas notas recolectadas. Sí, hay pocas. Yo encontré tres igual, ¿eh? Oh. Lo feo es que no se puede espectar. Bueno, también si se pudiese espectarlo, estaríamos viendo las notas en todos los Y lugares. sí, Uy, te uy. voy diciendo. Acá, allá. Es raro que me lo haya topado y no me haya quitado vida el enano. A mí, ¿sabes qué me mató? Que estaban atrás mío. Para mí eso me mató. Estaban atrás tuyo, te perseguían los jugadores. Claro. Ah. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí. Me estaba tomando el micrófono de la cámara web. Ah, pues Como bueno. predeterminado. Bueno, no Ahora importa. sí te escucho mejor. Respawn. Te espero en el lobby. Bueno. Yo ya no sé qué hacer. Me voy a meter de vuelta a la mansión porque no me queda otra. Yo no me acuerdo. Bueno, en realidad capaz seguramente son random. La idea debe ser es que sean random los spawn de las cosas, Sí, de las sí, sí. cartitas. Se me acaba de terminar la batería esta de la antorcha. No dura nada, es una mentira. No, no, no. Yo creo que es preferible no usarla. Es mejor no contarla que tenerla. Uy, 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 me mata. Y tengo dos corazones. ¿Qué será? ¿Qué será que pasa cuando se terminan los 2 minutos de qué tal? Y debes ganar, porque si nadie muere, no encontrás todas las notas, debe ser una victoria parcial. Puede ser. O también me pueden matar al Enderman directamente. Sí, habrían matado a otro ya, ¿eh? Quedan dos simplemente vivos. Y yo soy uno de ellos. Bien. Tengo otra nota. 10. Uy, los soniditos. Espero que se esté escuchando todo bien a todo esto. Uy. Yo te escucho perfecto. No digo el juego. Ah, A ver. sí, los jumpscares salen bastante bien. Yo, de hecho, lo puse bastante fuerte, cosa que si me va a asustar, que me asuste de verdad. A ver, por acá.
Esto es lo feo, que quedamos simplemente dos. Y va a venir directamente a por mí. Bueno, pero es mejor que a mí. A mí me estaban siguiendo, ya te digo. Para mí me estaban siguiendo dos en un momento. No sé cómo, en qué momento se regenera la vida. No. Si te escapas un rato, capaz. No sé. Puede ser. Voy a intentar aguantar el minuto hasta que me queda. Y sí, ya no falta nada. Uy, me encontré una sala de libros. Encontraron otra, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, faltan 9. Faltan un montón. El compañero. Ahí por acá arriba. No hay nada. A ver. Encima me está sonando la musiquita esta. De fondo, ¿viste? ¿Qué te suena? No, ¿te suena la música de Minecraft? Sí, la música de Minecraft es como... Ok, todo muy extraño. Lo que sí estaría bien que le hubieran puesto una musiquita de ambiente. Tiene, ¿eh? Yo la escucho. Sí, pero a la vez se me escucha la otra música. Y por ahí tenés que bajarle... Sí, en las ser. Opciones al coso. Lo que es la música. No sé dónde me caí. Estoy en un cementerio. Ah, yo salí, eso es afuera también. 14, 13. A ver, vamos a ver qué pasa. Esperemos que sea algo bueno. Ganamos la primera partida. Bien. 2, 1 y... ¿Ganamos? ¿El Enderman ganó? Sí, porque se quedaron sin tiempo para encontrar las páginas. Mm. Ah, por tiempo gana el Enderman, ¿eh? Sí, por tiempo gané, pero bueno. Yo spawné en la pileta, y en la pileta tiene que haber una cosa. Viste que es como la mansión esta nueva que han puesto, no por todo hacer, pero mucho más grande. Para mí han agarrado el coso de la mansión. Sí, el como referencia. El plot general de la mansión y... Estoy saliendo con frecuencia por acá. En la parte de afuera. Sí, no sé por qué me sale que tengo muy poca comida. Perfecto. En la pileta hay una nota. Sí o sí. Ya la encontré. ¿Será que se distribuyen por diferentes lados? Seguro. Uy, esto no creo que sea una nota. A ver. Bien, en el pasillo. Mira, como ahí. Te encuentras, vamos a ir todo el tiempo. Me pego a vos. Como dos aventureros ávidos e intrépidos. Ey, 14 notas ya, ¿no? Ha pasado muy poco tiempo. Sí. Bien, mejor. Esta es la nuestra. Mientras estemos vivos, todo bien. Dos notas. Bien, 15. A ver, por acá no hay nada. 15. Ah. No puede ser. 17, 18. ¿What? Ese Kowalski. Debe ser el que creó el juego. ¿Te imaginas que sea el que creó el juego y. Robotic Toast, el moderador dijo ok. ¿Qué dijo? Apareció un moderador, me parece. Ah, no, Obsidiana es coso. Es el rango. Sí, pero ya no le queda nada, estamos al borde de ganar. Claro, nos ha tocado una party, un grupo que sabe dónde están las cosas. Ese Kowalski encontró, en 5 minutos encontró todo. Sí, 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 lo estoy viendo. ¿Y el otro? No sé, bro. Ay, Dios. Que los gritos de estos no... Ah, no. El Enderman ese que aparece y te... Entré en la misma pieza, dos veces. Maravilloso. Nos queda una sola nota. A ver. Creo que está por acá arriba. Hay uno que puso, mi récord es 16 notas en una vuelta. Él encontró 16. Claro, él solo. Y ganamos. Y ganamos, sí. Bueno.
Quedó muy raro todo esto. Desde el principio hasta el final. Es que la sabían jugar. El loco entró y ya sabía para dónde ir. Yo sabía que en la pileta, por ejemplo, iba a encontrar una. Como fui el primero, la encontré. ¿Pero el loco simplemente una? Yo encontré dos. Ah. Bueno, pero... yo creo que hasta acá nomás lo voy a dejar porque ya... ha quedado muy raro eso. Y mira si nos volvemos a entrar. Y es como que no tiene sentido, ¿viste? Que ellos lo sepan. Y si el otro lo sabe, ya está. No tiene mucha gracia. Claro. O sea, tenemos una partida ganada por ellos. Claro. O sea, no hubo mérito. En la primera sí hubo mérito porque era como que nadie sabía nada. En la de prueba. Bueno, creo que hasta acá nomás lo voy a dejar. No sé si viste que hay como nuevos cubelets acá. Que no tengo ninguno como para abrirlo. Pero a mí una de las cositas que me tocó en el cubilete es este amiguito que está aquí, aquí flotando. A ver. Ah, mira, salió. Bueno, pero sí, yo tengo dos. Es uno normal. Creo que tenés que jugar de nuevo como para que te salga un nuevo cubilete. Tengo otro, ¿eh? ¿Te sale el icono este de Halloween? Halloween cubilete. Ahí está, mira. Sí. Es el nuevo cubilete, es ese. ¿Y dónde se pone? A ver qué te dieron. Una miniatura. Eso te lo puedes poner en la cabeza. Del hombre lobo. A ver. Shop. No. El profile. Sí, esas serán todas las notas. Mira, no lo había visto. Esas serán todas las notas que nos piden. Están atrás de Pokémon. A ver. Help me la encontré. Sí, ¿no? Son esas. Sí, son estas. Un par. Digamos. Un par de ellas. Yo alguna me encontré. Creo. Bueno, yo hasta acá nomás lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta nueva modalidad de Ender. Ender es como Slender, pero sin la S y la L, ya se lo decía él. Pero está, bueno. Está muy original. Está bueno. Lo que yo estoy esperando aún son los nuevos mapitas en el PvP, pero bueno. Son cositas nuevas que van aplicando lo de QBCraft. No depende de nosotros. Así que bueno, hasta aquí nomás lo voy a dejar. Ya saben que si les gustó, les haré mucho... Un me gusta, comparte con sus amigos y suscríbete al canal para más modalidades como esta de terror. Un, que creo un que... like, una compartida y una me gusteada. Eso. Creo que, no sé si va a ser la primera vez y la última, no les confirmo nada. Pero bueno, posiblemente lo vuelvo a jugar otra vez, posiblemente. Pero bueno, seguro. Esto es simplemente por Halloween. Así que nada, hasta aquí no más lo dejo. Muchas gracias compañero Fallas por acompañarme. Su canal está en la descripción. Su canal está en la descripción, como siempre digo. Así que nada, hasta aquí nos lo dejo y nos vemos en la próxima. Hasta Adiós. Luego.